Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de QSC, estamos transmitiendo justamente en vivo nuestra última sesión. Déjenme nada más revisar que estemos en vivo. Aquí escucho. Ahí estamos completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa que tiene la Expo Soundcheck Conecta para reactivar un poquito el mercado de la industria del audio y el video. Sabemos que fue afectado por las circunstancias que ya todos conocemos, pero bueno, no es tema de hablar. Agradecemos a Soundcheck la invitación que nos permiten estar aquí para poder hablar un poquito acerca de la marca y mostrarles los equipos que tenemos hoy. Ya tuvimos un live a las 2 de la tarde donde estuvimos hablando de nuestras mezcladoras, las famosas Touch Mix, pero esta tarde, ya a las 4 de la tarde en nuestra última sesión, queremos hablarles específicamente de nuestros altavoces. Toda la familia de altavoces. Vamos a ver un review muy rápido de cada uno de ellos. Recuerden, tenemos la familia CP, la familia K.2, la familia KW, KLA y, por supuesto, la familia de subwoofer. Les invito que si tienen preguntas, al final vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas que ustedes tengan y platicar un poquito al final también con gerencia. Va a estar muy, muy, muy padre esta parte. Entonces, déjenos todas sus preguntas y muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos instalados los equipos de aquel lado, entonces, si me acompañan, vamos a ver los productos. Vamos. Y bien, amigos, hablemos de los altavoces amplificados de QSC. Atrás de mí tengo las familias CP, K.2 y KW. Antes de hablar de características de cada una de estas familias, me gustaría comentar lo siguiente. El corazón de estos altavoces es un amplificador QSC. ¿Qué significa esto? Que voy a tener un audio garantizado espectacular. Es un sonido increíble. Entonces vas a tener la confianza de que viene aquí un sonido de extrema calidad. Hablemos de los altavoces. Tenemos de este lado la familia CP. Algo en lo que se enfoca mucho QSC es hacer equipos que sean portables. Y, por supuesto, la familia CP puede cubrir esa opción. CP, de las siglas Compact Power. Tenemos dos modelos. CP8, que aparecerá en alguna parte de por aquí, una imagen. Y aquí tenemos el modelo de 12 pulgadas. La principal característica de este altavoz es que tenemos 1000 watts de potencia. Tenemos en la parte trasera dos entradas en XLR y TRS, lo que nosotros llamamos combo, y una tercera que es una entrada 3.5 milímetros. Además, tiene un DSP totalmente análogo en donde vamos a poder tener 6 configuraciones diferentes, por ejemplo, default, default external sub, si nosotros estamos ocupando el equipo con un subwoofer, dance, dance external sub. Además de eso, esta caja tiene un corte para que nosotros la podamos ocupar como un monitor de piso y más o menos se vería algo como lo que está aquí a mi derecha. Además de ese preset de floor monitor, tenemos un preset que se llama Speech, que nos realza la voz. Si tú eres un presentador, este altavoz es ideal para ti. Tenemos la familia Estelar, la familia Estrella, la familia K.2. De este lado vamos a tener 3 modelos, K8.2, K10.2 y la que tengo aquí a mi espalda es el modelo K12.2. Evidentemente es 8, 10 y 12 pulgadas.
El DSP que tenemos aquí es totalmente digital, pero ahorita hablamos de eso. Lo que quiero mencionarles es que K.2 significa 2000 watts de potencia. A diferencia de la CP, tenemos el doble de potencia. Tenemos las mismas entradas, dos en combo, XLR y TRS, con su respectiva salida, y una entrada tercera en jack de 3.5 milímetros. Además, tenemos una salida mix-out para tener una mezcla de las tres entradas. El DSP, como ya lo mencioné, es totalmente digital. En este vamos a poder hacer, por ejemplo, cortes, 80, 100 y 125 Hz, agregar un delay, ya sea que tú lo quieras configurar en metros, milisegundos o pies, puedes llegar de 0 a 100 milisegundos o de 0 a 34 metros. Y además también puedes tener la parte de presets, 11 configuraciones de presets. Y por mencionar solamente algunos, es default, live, live bridge, dance. Tenemos dos configuraciones para monitor de piso. Una configuración si estás ocupando un micrófono de mano y otra además si estás ocupando un micrófono de mano y una diadema, creo que ya dije. Bueno, resumo otra vez. Una diadema o un micrófono de mano. Recuerden, estamos totalmente en vivo, entonces estos detalles pueden llegar a pasar. Y además tenemos un preset que funciona como un monitor de estudio. Una respuesta totalmente plana. Además también contamos con un ecualizador de 4 bandas. Y algo que es importante mencionar, que tanto CP como la familia K.2 están fabricadas de un material que es un plástico ABS de extrema durabilidad. Realmente lo hemos puesto a prueba y son bastante durables. De este lado tenemos familia KW, de las siglas Kilowatt. Simplemente cada uno de estos modelos nos va a ofrecer 1000 watts de potencia. Tenemos 3 modelos, KW122, que son un driver de 12 pulgadas, que es justamente el que tengo aquí. Tenemos KW152, el único modelo que tenemos en QSC de 15 pulgadas, y el más grande, KW153, que tenemos un driver de 15 pulgadas, medios de 6.5 pulgadas, y evidentemente el tweeter. Además de eso, una característica que en lo personal me gusta muchísimo, es que están construidos de madera. Es un abedul báltico. O sea, algo muy fashion, muy cremoso, que evidentemente este equipo va a tener un sonido completamente diferente. Familia KW, familia K.2, familia CP, recuerden que tienen un corazón, un amplificador. QSC, eso significa que vamos a tener un sonido de gran calidad. ¿Por qué no me acompañan? Hay una familia muy importante que me gustaría presentarles. Les adelanto, es la familia de subwoofers. Lo tenemos instalado de aquel lado, entonces acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Seguimos hablando de las familias de QSC. A mi espalda estoy con la familia KS Series, que es la familia de subwoofers. Esta familia consta de 3 miembros. Hablemos un poquito de cada uno de estos subwoofers. De este lado tenemos KS112, un driver de 12 pulgadas. Nos proporciona 2000 watts de potencia y una de las principales características es que la forma de radiación es omnidireccional. De este lado tenemos el KS212C. Contamos con 2 drivers de 12 pulgadas, una potencia de 3600 watts. Y tú te puedes preguntar, ¿qué significa la C al final del nombre? Muy sencillo. Este subwoofer radia de forma cardioide. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor concentración de energía la va a lanzar hacia adelante, mientras que en la parte trasera vamos a tener una atenuación de 15 decibeles. El DSP en estos 2 subwoofers es muy similar. Vamos a tener un corte en 80 y 100 Hz y vamos a tener un delay para que lo podamos ajustar de manera muy sencilla. Además de ajustes de fábrica, como guardar escenas, llamar escenas, configurar el LED que tenemos en la parte frontal y algunas otras cosas muy sencillas. De este lado tenemos el KS118, un driver de 18 pulgadas. Nos brinda 3600 watts de potencia. Pero la característica principal de este subwoofer es que puede radiar de forma omnidireccional o en forma cardioide. Es importante mencionar, para hacer este arreglo cardioide, nosotros tenemos que tener al menos 2 unidades. El DSP es igualmente muy sencillo, un crossover 80 y 100 Hz, podemos ajustar un delay, podemos agregar un dip. Este dip simplemente es una extensión de frecuencias graves, más o menos en los 60 Hz, y la parte del cardioide. Si nada más tenemos 1 unidad, lo tenemos que configurar en off, y si tenemos 2 unidades, dependiendo en la configuración que nosotros tengamos, va a ser forward o rear.
Acompáñenme a ver más equipos de la familia de QSC. De aquel lado tengo instalado el KLA. ¿Por qué no? Vamos a verlo, amigos. Y bien, amigos, les presento el arreglo lineal de la familia QSC, el arreglo KLA, de las siglas Kilowatt Line Array. Este arreglo lineal consta de dos miembros, subwoofer de 18 pulgadas y caja de medios de 12 pulgadas. Lo podemos tener en esta configuración, ya sea en modo stack, sobre un poste, máximo dos cajas de KLA 12, o la KLA 12 también la podemos poner en un atril de bocina y puede soportar una, no hay ningún problema. La característica más importante de este arreglo es la cobertura. A diferencia de los altavoces que vimos al principio, que es una cobertura cónica, en este caso no. Vamos a tener una cobertura en la horizontal de 90 grados, mientras que en la vertical vamos a tener una cobertura de 18 grados. De tal forma que si nosotros agregamos una caja, ya sea arriba o si está colgado, la ponemos en la parte de abajo, esos 18 grados se van a multiplicar. Es decir, con dos cajas vamos a tener 36 grados, con tres cajas 54 grados, y ya en el arreglo máximo que nos permite KLA, podemos tener un arreglo de 90 en la horizontal contra 90 en la vertical. El bumper nos permite soportar una configuración de 5 cajas. ¿Cómo las puedo configurar? Es muy sencillo. Sugerimos que por cada dos cajas de KLA 12, tú puedas colocar un subwoofer. De tal forma que en un arreglo completo puedas tener 5 cajas colgadas en el bumper de KLA 12 con 3 subwoofers. ¿Máximo 5 cajas en el bumper? Sí, por cuestión de física y por cuestión de peso para que el bumper sea capaz de soportarlas. Otro ejemplo pudiera ser 2 subwoofers colgados y abajo 3 cajas de KLA 12. Cada KLA 12 cuenta con una tecnología muy simple y muy interesante. La primera es RQ. Simplemente le vamos a decir a todo el arreglo lineal de cajas KLA 12 con cuántas estoy trabajando. 1, 2, 3, 4 o hasta 5 cajas. Es una configuración muy sencilla. Y de este lado vamos a tener algo que se llama solo. ¿Qué quiere decir esto? Es un arreglo para que tú puedas colgar tu equipo de una manera muy fácil, porque no requiere herramientas. Es una combinación muy, muy fácil, una configuración muy sencilla que tú puedes ocupar para tus eventos, ya sea que los puedas ocupar, no sé, instalados de manera fija o los estés transportando de un lugar a otro. Me parece que hay algunas preguntas, me comenta producción, sobre nuestros altavoces. ¿Por qué no me acompañan? Y vamos a revisar todas las preguntas que tenemos. Y bien, amigos, estamos de regreso con todos ustedes y como les fui adelantando el día de ayer y el día de antier, nos acompaña Yanina Quiroz, gerente de QSC México. Yanina, muchas gracias por acompañarnos en este último live de QSC. ¿Cómo estás? Bien, Fer, muchas gracias. ¿Cómo te sientes tú estos 3 días de soundcheck virtual? Parecería que todo sería más relax, pero la realidad es que no. Siento el mismo agotamiento como si hubiéramos hecho esta transmisión o no esta transmisión, este evento completamente en vivo. Claro que no es lo mismo poder tener ahí un contacto con la gente, poder mostrar los equipos, eso cambia un poquito, pero la dinámica, pues a final de cuentas, es la misma, de que ustedes puedan conocer los productos y que estemos a su alcance con todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer. No sé tú cómo lo viste. Muy bien, lo vi muy bien. Qué padre que Soundcheck tuvo esta iniciativa. Nuestra industria se comienza a mover, ya se empiezan a ver muchos eventos, la acción de los músicos en diferentes bares. Correcto. Y bueno, es importante que con este evento nos sumemos todas las marcas y estemos presentes para apoyar a todo aquel músico y a la industria en general para fortalecernos y ir con todo hacia adelante. Entonces, gracias Jorge Urbano, gracias Soundcheck por este evento. Gracias. Y pues esta es nuestra última transmisión de Expo Soundcheck, entonces queremos cerrar con broche de oro. Uh-huh. Han llegado muchísimas preguntas acerca de cuestiones como capacitación y demás, que nuestra querida gerente nos va a poder ayudar a resolver, y también yo sin ningún problema. Si tiene alguien alguna pregunta, puede hacerla sin ningún problema. Yanni, una de las preguntas que se dio muchísimo fue acerca de las capacitaciones. Ya mencionamos un poco, pero ¿cómo puede acercarse la gente para tener una capacitación si quiere una capacitación, si ellos ya tienen el producto, y una capacitación, ¿por qué no? Si ellos quieren conocer el producto y quieren capacitarse para después comprarlo. Perfecto, Fer.
Seguimos teniendo la, como lo hacíamos antes, y ahora la nueva forma. Una es, tenemos distribuidores de todo el país. Entonces, a través de ellos, ustedes se pueden acercar y pedir una capacitación para conocer el producto. Ellos nos harán llegar la información y presencialmente podremos hacer esta capacitación o la presentación del producto. Y ahora estrenamos en estos meses, la nueva manera de capacitar, ¿no? Correcto. Implementamos el 1-1, que pueden encontrarnos tanto en las páginas de nuestros distribuidores como también en el Facebook de QSC. En este ustedes entran, se registran y ya piden qué tipo de capacitación quieren, qué producto quieren conocer, y nosotros hacemos una agenda. Fer los estará contactando y vía Zoom podrían tener esta capacitación. Correcto. Y recuerden que esta capacitación o estas sesiones 1-1, al final de este live van a aparecer mis datos, mi correo electrónico, y ahí podemos también agendarlo por si no lo encuentran. Pero recuerden que puede ser en tres modalidades, como ya lo mencionamos. Si tú quieres conocer el producto, podemos hacer esta sesión 1-1. ¿Qué quiere decir 1-1? Que solamente hay un especialista contigo y que puedas arrojar todas las preguntas que tengas y convencerte realmente de lo que tú estás adquiriendo. Número 2, tienes dudas sobre el producto que tú ya tienes y quieres una asesoría, podemos hacerlo. Y número 3, si estás pensando hacer algún proyecto, tienes algún bar, algún antro, no sé, cualquier situación que puedas llegar a presentar. Muchísimo, algo que me viene mucho a la mente, me hicieron preguntas sobre iglesias. Si tú tienes una iglesia y quieres que pongamos o te ayudemos con un asesoramiento para tu iglesia en cuanto a audio, también lo podemos hacer. Entonces, véanlo de esas tres formas para que podamos estar con ustedes. Ya sea directo contigo o a través de algún distribuidor. Oye, Fer, cosas que estuve viendo también durante estos días, hay algunas dudas sobre la parte de servicio. Correcto. Nosotros contamos con el servicio autorizado por QSC. Uh-huh. Voy rapidísimo, la dirección está en la Ciudad de México, la calle es Año de Juárez, número 264, en la alcaldía Iztapalapa, Colonia Granja San Antonio. Lo dije un poco cuatrapeado, pero espero que ahí lo puedan ver, está muy sencillo. Y realmente ustedes, si son de la Ciudad de México, pueden llevar sus equipos ahí, nuestros ingenieros que están certificados y capacitados para poder resolver todas tus dudas, van a poder ayudar a resolver tu problema, ¿no? Creo que no hay mucho que decir, pero ahí yo te la voy a cambiar ahora. Espera, nada más quiero agregar algo rápidamente del centro de servicio, que también, si no están en la ciudad, a través de nuestros distribuidores, ustedes llegan el producto donde lo compraron y ellos nos hacen llegar el producto a nuestro centro de servicio. Es importante que conozcan que la marca es muy fuerte aquí en México. Tenemos el respaldo, obviamente, de QSC Global. Y al ser esta marca tan fuerte, todos nuestros distribuidores tienen producto original. Correcto. ¿No? Los pueden ver que aparecen en la página de QSC. Y también esta parte del servicio y garantías. Todos nuestros productos tienen garantías. Y todo se puede mandar al centro de servicio, ya sea por garantía o para un mantenimiento. Correcto. Y en garantías, Fer, ¿qué Justo me cuentas? Estoy buscando eso para que no me... Es importante, QSC es una de las empresas más fuertes en la parte de garantías. Entonces, ahorita que Fer nos platique, vamos a ver cómo se aplican las garantías y cuántos años de garantía. Correcto. Esto es muy, muy, muy importante porque algo interesante que tiene la marca es que QSC te ofrece una garantía extendida si registras tu producto, que hablaremos si quieres después de esto acerca de comprar de manera autorizada con nuestros distribuidores, pero solo por mencionar algún ejemplo muy rápido, por ejemplo, tenemos la familia K.2, que ya lo mencionamos o los vimos más hace un momento, la familia K.2 y la familia KS de subwoofers cuentan por default con 3 años de garantía. Pero al momento en el que tú registras tu producto en la página de internet, adquieres 3 años más. Es decir, que en total vas a obtener 6 años totales, ¿no? Solamente por mencionar K.2 y mencionar KS. Por ejemplo, en CP tenemos 1 año de garantía y si tú registras tu producto, tienes hasta 5 años extra. Es decir, vamos a obtener hasta 6 años de igual forma con CP8 o CP12. Y en el caso de las mezcladoras, esto también es importante, cuentas con 1 año de garantía y al momento de registrarla adquieres 2 años más. Es decir, con un registro tu mezcladora tiene 3 años de garantía. Si esta información fue muy rápida, estaremos subiendo información al respecto para que también estés enterado de estas garantías, porque vale la pena que tú registres
tu equipo, pero sobre todas las cosas, para que seas acreedor de esta garantía extendida, es importante que compres con distribuidores autorizados, ¿no? Y eso te habla de la calidad del producto, ¿no? Si te dan la extensión de 5 o 6 años de garantía, bueno, pues habla de un producto de gran calidad. Correcto. Para que ustedes puedan comprar con algún distribuidor autorizado, es muy sencillo, se meten a la página de QSC en español, hay una sección en la parte de arriba que dice compra autorizado, en la parte de abajo vienen todos los países de Latinoamérica, tú seleccionas evidentemente México, aunque no necesariamente México, hemos claro. recibido visitas desde gente de El Salvador, Paraguay y demás países, Guatemala. Entonces Guatemala, ahí selecciona el país donde tú estés radicando, donde tú hayas adquirido el equipo para que puedas buscar estos distribuidores autorizados. ¿Por qué? Y hacemos mucho hincapié en esta parte, porque cuando tú compras un producto con un distribuidor autorizado, no solamente estás comprando el producto, estás comprando la parte de las garantías, uh-huh. estás comprando la parte del servicio, estás comprando toda la cuestión postventa y, por supuesto, las capacitaciones o el asesoramiento con tu equipo, eso también viene incluido y no tiene ningún costo. Podemos ayudarte con tus equipos. Así es, Fer. Y qué mejor que compren en México y que el dinero llegue a nosotros, ¿no? Trabajamos en México, vivimos en México, entonces consumamos a nuestros distribuidores en México. Correcto. Entonces, igual si tienen algún problema para que puedan encontrar el distribuidor, no se preocupen, muy sencillo, al final de este live van a aparecer mis datos, pueden escribirme, digo, por la cuestión de Exposound Check no he tenido oportunidad de responder todos, pero prometo hacerlo. Y si no se puede a mi correo, pueden mandarlo con mis compañeros de marketing a redes sociales, un mensajito, y ya sea por Facebook o Instagram, ahí nos vamos a encontrar y ahí les vamos a dar una respuesta a su necesidad sin ningún problema. Oye, Fer, y también decirles que dentro de poco comenzaremos ya a viajar, a hacer visitas, con todos los cuidados, precauciones y demás, pero les estaremos compartiendo a través de Facebook y de nuestros distribuidores también en qué ciudades vamos a estar, qué actividades vamos a estar haciendo. Mientras, van a poder ver en Facebook las actividades, ¿no? Correcto. Ahí seguimos teniendo la certificación con la TM30, correcto. ¿No? Que ellos pueden tener su certificación, la capacitación de las mezcladoras, estas soluciones de las que hablas, ¿no? Soluciones si tengo un bar, si soy cantante, exacto. si tengo una iglesia. Entonces, hay mucha información en nuestras redes, ahí pueden encontrarlas. Si tienen dudas, también Fer es el que contesta este Facebook, sí. o sea, que le hace de todo un poco. Sí, o sea, dije marketing, pero realmente el que responde soy sí. yo también, ¿no? Entonces, ahí creo que pueden encontrar mucha información y lo que necesiten están nuestros datos, tanto en Facebook, en la página de QSC, la parte que dijo Fer de servicio, también la pueden encontrar ahí y ahí vienen todos los datos, la parte de garantías también. Correcto. Sí, sí, sí. No sé si haya más preguntas. No, tenemos allá preguntas. Luis. La verdad, yo ya quería estar en este evento, Extrañé el evento de hace 2 años. Y, sí. Como dices, teníamos la adrenalina de estar cerca de los músicos, de la gente, de nuestros clientes. Pero si todo sale bien, esperemos que ya el próximo año podamos hacerlo de manera presencial. Y va a ser un placer estar ya cara a cara con todos ustedes para poder mostrarle los productos que tenemos. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Yanni? No, Fer, muchas gracias. Gracias, Fer, por tu trabajo, porque hiciste un gran trabajo estos 3 días y por compartirnos tu experiencia y todos tus conocimientos con la marca. Muchas gracias. Yo soy el que sale en cámara, pero hay gente que está a mi derecha, que también Dani y Luis están haciendo un trabajo increíble. Ale, Andrea, y no quiero decir nombres porque voy a omitir, pero hay mucha gente que está trabajando para llevarles estos lives hasta ustedes. Entonces, lo interesante es que se quedan aquí en el timeline. Si no tuviste oportunidad de verlo y vas llegando, no te preocupes, puedes regresar y verlo sin ningún problema. Ahorita que dices eso, también quiero mencionar a todo el equipo de QSC, ¿no? Contamos correcto. Con Fer, que es el especialista, con nuestros ingenieros en la parte de servicio, nuestros vendedores que están en todo el país y en la ciudad. Y bueno, pues todos nuestros clientes, integradores, rentadores, tiendas, compañías de renta y demás, gracias a todos y esperemos que con todo esto ustedes tengan el producto cerca de ustedes y conozcan un poco más de QSC. Correcto. Y aquí nos vemos, prácticamente ya estamos a mitad del año, falta un mes, pero vamos a seguir haciendo actividades en línea, así que no se desconecten para que ustedes también estén al pendiente de los planes que tenemos para
para ustedes, ¿no? Porque este trabajo simplemente es para ustedes, ¿no? No es para otras personas, ¿va? Muy bien. Gracias, Jenny, gracias, por estar aquí. Gracias y gracias a ustedes. Bye, hasta bye. Luego.